Amigos, amigas, muy bienvenidos en este nuevo programa de Sancta Sanctorum, que estamos aquí con todos vosotros ya 4 semanas, cada domingo a las 10 de la noche, hora de España. Hoy vamos a hablar de otro enigma, de otra cuestión que espero que os haga meditar, pensar y dilucidar por vuestro propio albedrío. La cuestión de hoy es ¿cómo Jesús pudo hacer esos milagros que se le atribuye? Si vamos a la Biblia, a las Santas Escrituras, nos encontramos que los escribanos de la Biblia afirman que Jesús nació en el vientre de María por la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús nació sin que María y José tuvieran relaciones sexuales. Lo cierto es que si esa cuestión no fuera cierta, es decir, si hubiera pruebas de que Jesús no nació por obra del Espíritu Santo y que nació por los medios habituales, es decir, por las relaciones sexuales de sus padres, ese mito, esa imagen de Jesús el Cristo que las religiones han creado sobre Jesús, desaparecería. Es decir, hoy queremos plantear una gran, gran pregunta, y es si podemos demostrar que José y María tuvieron relaciones sexuales, significaría que Jesús es un pecador como tú y como yo, y por tanto habría que buscar una explicación a esos poderes que él tenía. Porque lo que parece ser que sí está certificado por varios historiadores y por varias pruebas y gente que lo corrobora, que Jesús hizo milagros. Pero vuelvo a hacer la pregunta, si podemos demostrar que Jesús nació por un acto biológico, que es el acto sexual de un hombre y una mujer, significaría que habría que tener que explicar por qué Jesús hacía esos milagros. Pero profundizando más, si entonces Jesús nació por un acto sexual de sus padres y tenía poderes, hay que analizar algunas de las cosas que él dijo e hizo. Como, por ejemplo, él dijo: si tienen la fe de un grano de mostaza, podrán hacer los portentos que yo he hecho. O, por ejemplo, cuando Pedro caminó por las aguas, ¿por qué Pedro pudo caminar por las aguas? ¿No se supone que solo el Hijo de Dios podía hacerlo? La cuestión que hoy queremos plantear aquí es si realmente Jesús aprendió esos poderes para hacer milagros, y cómo es posible que si enseñó esos mismos poderes a sus discípulos, a día de hoy todos los seres humanos que somos descendencia de Jesús, ¿por qué no podemos hacer esos milagros? Lo cierto que son muchas incógnitas, y estoy convencido, pero totalmente convencido y seguro, que después de este programa va a haber, muchos enfados de gente muy religiosa fanática, que es la parte que a mí no me gusta, porque creo que una persona puede ser religiosa y es libre de serlo, pero siempre y cuando no pase a una parte agresiva de insultar o amenazar, como a veces me ha ocurrido en comentarios que he recibido en mi canal YouTube. Si yo pienso X, si tú piensas Y, pues ¿cuál es el problema? Hay libertad de expresión en España y en el mundo entero. José García Velázquez ya ha estado en este canal muchas veces, pero creo que hoy, cuando hablé con él, se lo dije y se lo vuelvo a decir hoy, creo que hoy le pongo en un gran reto, porque creo que
no sé si es el único o es uno de los pocos españoles, científicos, investigadores que ha tenido o tiene el atrevimiento de decir las cosas según las pruebas que él encuentra. Teorizar, es decir, decir esto creo que es así, o me parece a mí, o yo siento que, pues es que no es válido. Lo válido es decir, esto es así porque tengo esta prueba, esta prueba y esta prueba. Y José García Velázquez, en todos los libros que ha escrito, más de 14, en todos ellos, hablando sobre todo de Jesús y de la historia de la humanidad y de muchas otras cosas, del Santo Grial, siempre, y digo siempre, y hoy igual, siempre que dice algo, tiene un testimonio, una prueba, un documento, algo que atestigua lo que él dice. Vamos a escuchar, vamos a entrevistar, vamos a tener en unos minutos a José García Velázquez, el cual espero y deseo y confío, y sé que así será, lo intuyo, que va a poder responder a algunas de estas incógnitas que he dicho y otras más que vamos a ver. Así que vamos a conocer un poquito a José García Velázquez y después de una pequeña presentación de quién es José, vamos a conectar con Sevilla, el sur de España, con José García Velázquez. José García Velázquez vive actualmente en Sevilla, en el sur de España. José es investigador de antropología cultural y escritor de 14 libros, entre los que resaltamos la trilogía Génesis del Grial, Roma contra Jesús, Tutankamón, el faraón Tartesio, o su último libro, Moisés, el éxodo egipcio. José García resalta por ser una persona seria y un gran investigador, por lo cual en sus libros, entrevistas e intervenciones en radio, televisión y en las redes sociales, ha hecho afirmaciones severas que, si bien pudieran ir en contra de los credos y enseñanzas de las iglesias, José entiende que la razón y la verdad están por encima de cualquier tipo de dogma. Por último, decir que José García Velázquez es el impulsor de un gran proyecto que está a punto de ver la luz, que es la apertura de un parque temático sobre la prehistoria que estará ubicado en la población sevillana de Salteras, en España. Pues vamos ya, como hemos anunciado, a hablar con José García Velázquez, que esperamos, deseamos y confiamos que nos vaya a resolver esos enigmas que yo he planteado al inicio del programa. José García Velázquez, que está en Sevilla, España. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo en tu canal y un saludo a todos los vuestros oyentes. Bueno, José, tú ya eres asiduo en este canal, eres parte ya de esta familia y has venido muchas veces a hablar de temas relacionados, pues bueno, con Jesús, con los rollos del Mar Muerto y el Santo Grial y otros temas. Hoy quizá vamos a tocar un tema un poquito más delicado, más profundo, pero creo que también es necesario hablar de si realmente tenía Jesús poderes, no los tenía, y si los tenía, ¿de dónde venían? Porque hay muchas partes oscuras. Entonces, cuando yo preparé este guión, dije, ¿quién me puede resolver estas dudas? José García Velázquez.
Oye, José, Vamos a intentarlo. una pregunta primera. En tus libros, que ya creo que son 14, ¿no? Sí. En tus libros sueles decir cosas que suelen ir en contra de, bueno, de lo establecido, de la religión, de lo que dicen los religiosos. Y eso es atrevido y puede ser peligroso de alguna manera, ¿no? Fíjate que por menos de eso a uno le crucificaron. Quiero decir, José, ¿no sientes cierto, no sé si la palabra es miedo o inquietud, o no te preocupa lo que pueden pensar de ti al ir en contra de lo establecido? No, en absoluto. Estoy bastante tranquilo. Muchas veces incluso la sensación que uno tiene es de cierta libertad. Cuando al fin rompes el hielo y demuestras con pruebas fehacientes y de forma razonada que el módulo y el molde social estaba contrario a la realidad, y la sensación última que te deja es una sensación de un buen provecho de haber hecho algo necesario que era útil para la sociedad y has hecho un aporte. No lo veo como un peligro, lo veo como un aporte más. No, no, en absoluto. Claro, lo decía porque gente como JJ Benítez, bueno, y tantos otros que han dicho algunas cosas en contra, bueno, en contra de lo establecido, como he dicho antes, ¿no? Pues Sí. han sido atacados, ¿no? Oye, José, podríamos decir que tú eres un buscador de la verdad. Dentro Sí. de tu ciencia, tu historia, lo que haces, ¿no? Incluso has estudiado o has investigado los rollos del Mal Muerto, el Santo Grial y muchas otras cosas. Oye, ¿cómo y cuándo nace esa inquietud tuya por investigar, por saber la verdad? ¿Desde muy jovencito Sí. o cómo es esto? Sí, desde muy joven. Es cierto, ya con apenas unos 12 años, 13 años, ya hablaba yo del rey Arturo, de Ginebra, de Lanzarote, pero yendo, si tú quieres, un poquito más para atrás, a los 7 años ya tenía yo mi primer librito de la Ilíada de Ulises con Telémaco, Polifemo y todos estos mitos griegos, en libros infantiles, pero manejaba yo ya y me buceaba en esas historias ya de mitologías y de hitos fundacionales de lo que hoy llamamos civilización, que es lo que en base hemos olvidado. Nos hemos encauzado demasiado en lo que es la civilización diaria del presente y esta ceguera de la necesidad no nos ha permitido recordar la razón del por qué estamos aquí y no en el campo o no en mitad de un bosque. Y la razón siempre es sociable, humana y más moral que tanta materia y economía como tenemos en el día de hoy. Oye, José, tú que eres historiador, antropólogo, una pregunta obligada. ¿Cuánta verdad hay en la historia que nos han contado los historiadores oficiales sobre, pues, digamos, la historia de la humanidad y todas estas cosas? Cuando vamos al colegio nos dan unos libros y hay unas asignaturas y una de ellas, que a mí no me gustaba nada, lo siento, una de ellas era historia, ¿no? Y ahí nos cuentan, pues, la historia de España, la historia de no sé qué y la historia de no sé cuál. ¿Cuánta verdad y cuánta mentira hay en esa historia oficial? Bien, me gustaría aclarar que lo que nos dan en el colegio, los institutos, en la universidad, no es que sea falso, no podemos partir de la base, me están mintiendo, todo esto no vale para nada. No, el problema es que tenemos un sesgo político idealizado, no hablo de política de PP o PSOE, hablo de política moral, de lo que nos hemos llegado a creer como sociedad. Y hay ciertas bases históricas que acontecieron en la fundación del Imperio Romano, en la fundación de Alejandro Magno y el Imperio Macedonio, en la propia fundación de Egipto. Y por eso insisto tanto en mis trabajos con el origen, que es prehistoria, que es que toda grandeza surge de algo muy pequeño. Y de ahí viene el mito
norteamericano de la tierra, de las oportunidades donde cualquiera se puede hacer grande, puede engrandecer. Y esa idea es la que ha hecho que la economía siempre tiene que aumentar y la riqueza tiene que aumentar y la productividad tiene que aumentar porque de lo pequeño pasamos a lo grande y queremos algo más grande ilimitadamente. Pero ese crecimiento hacia lo ilimitado no es moral, es capitalista, es moral. Entonces, dentro de un juicio sociable de la ética, de la sociología y de la moral, sí cabe un crecimiento ilimitado, no dentro de la materia. Ahí sí nos han engañado en ese sesgo, pero no en el dato de que Julio César existiera o Alejandro Magno o el mito de Ulises con Troya y se demostró que Troya existió. Lo que no nos cuentan, lo que callan, que es casi un amigo de la mentira, el silenciar, es las intrahistorias pequeñas fundacionales de cada civilización que nos recuerde por qué estamos aquí y por qué nos comportamos de esta forma. Eso no nos lo cuenta. Y sabiendo esto, vamos a tener una visión muy distinta de los datos conceptuales que nos han dado muy por encima, como, repito, existencia de Julio César o Alejandro Magno. Siguiendo la misma línea, una pregunta parecida. ¿Cuánta verdad y Sí. mentira nos han contado las religiones respecto, no sé, a la creación, a Adán y Eva, el paraíso? Claro, sí. El problema de Adán y Eva, del paraíso, son herencias de las mitologías mesopotámicas, sobre todo de la Sumeria, y también a cierta parte de un aire que respiraba Babilonia, con la ciudad de los jardines colgante como la memoria del gran paraíso perdido, ¿no? Era rememorar con la construcción de aquella ciudad vivir en aquel Edín o Edén. Los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia, también estuvieron cautivos en Egipto, también fueron cautivos de Mari, de los hititas, de los mitánicos, vivieron en Canaán. Entonces, el problema es que creemos que la Biblia y la religión que tenemos como personal, ya fuese el Islam, el cristianismo, es unitaria, voz de la verdad única y por ello originaria. No, y no es así. Es una mezcolanza de muchísimos mestizajes profundos que van calando en la conducta social. Entonces, cuando tú empiezas a discernir estos mestizajes profundos, repito, observas que son verdades escogidas y recogidas de un lado y de otra época para manipular un concepto social que en aquel momento a lo mejor a la política de Israel le pudo haber venido bien con el rey Josías o con el rey Salomón o con el faraón de turno de Egipto. Pero eso no significa que esa visión de mezcla, de mestizaje, nos venga bien en el siglo XX o XXI como estamos ya. Es distinto y como es distinto tenemos que filtrar. Qué clarito hablas siempre, es lo que me gusta de entrevistarte, José. Es que da igual lo que te pregunte, lo explicas muy, muy, muy clarito. Oye, José, se dice que ni Buda creó el budismo, ni Mahoma creó el Islam, ni Jesús creó el cristianismo. Ahí sale esa frase de Marx, Karl Marx, que decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Hasta qué punto esto es así o cómo lo ves tú? Sí, lo veo igual que él, igual que Karl Marx. La antropología marxista es un cuerpo propio de la carrera de la antropología, casi columna vertebral, diría yo, en cuanto Weber, el compañero de Carlos Marx, a la hora de investigar el llamado comunismo y el capital, su gran libro Tótem, se basó en sus observaciones antropológicas de trabajos de campo con tribus amazónicas. Esto es algo que poca gente sabe. Entonces, cuando observas el trabajo de campo de Weber y la herencia en Carlos Marx, cuando observas las bases del comunismo, empiezas a observar cómo la política que hoy conocemos está estructurada en bases de convivencia social y que la religión
es una forma de política ancestral para la aceptación de leyes. Antiguamente había una política del chamán donde él se tenía que hacer respetar junto con la tribu. Si no, la tribu lo eliminaba, dejaba de ser un buen chamán. Si no sanas, ¿para qué te quiero? Entonces, él observa, el chamán observa, que cuando él habla de una ley que va a ayudar a cohesionar, a unir al grupo, si se dice que esa ley es dictada por una entidad divina o por un ancestro ya fallecido, era más asimilada en la mente social del grupo que cuando él decía mi voluntad lo dice. Pero el trabajo de David Graeber con el origen de todo también nos dice que cuando el héroe cazador, que es el que más carne trae, se convierte en un héroe aceptado por el grupo como el líder, porque trae muchas ventajas al grupo, si su voluntad es beneficiosa para el grupo, se queda la imagen de su voluntad como una imagen de ley. Entonces, ¿qué observamos? Dos visiones. Si el dictador es benévolo, su voluntad va a ser aceptada. Si el dictador no es benévolo, la voluntad de la divinidad, que siempre se considera benévola, por cuanto toca lo espiritual, va a ser aceptada. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Lo que nos quiere decir que la sociedad va a aceptar normas morales que den beneficio al grupo. Pues bueno, aquí tenemos la religión. Un Dios bueno que da normas morales para el beneficio común del grupo. ¿Cuándo es este beneficio común? El día de mañana, cuando te mueras. Has de ser bueno. Ahora te sacrificas. Entonces inventaron ya aquí la gran invención social y la gran estructura de cómo vivir del dominio social y que otros trabajen por ti. Al fin y al cabo terminábamos aquí. Cómo los cleros fundacionales de Egipto empiezan a vivir del diezmo, del 10% que los sembradores otorgaban al templo. ¿Por qué? Porque se lo daban a la divinidad, pero el que comía el grano era el sacerdote y con él el faraón. Eso implicó que muchos reyes fueran sacerdotes. Entonces, ver la religión desde una posición clara, desde la moral espiritual, se convierte en opio. Dios lo arregla todo, Dios ya lo dice, te invita al no pensar y al no actuar, que es el opio, lo que genera la droga, una inacción. José, vamos a entrar en materia. Vamos al punto fuerte de este programa de hoy. Se dice que Jesús nació por gracia de el Espíritu Santo, que puso ahí la semillita en el vientre de María. Es decir, que Jesús nació sin que María tuviera relaciones sexuales con José, en este caso. Si esto fuera así, pues rompería todos los, vamos a decir, toda la imagen que hay del Jesús el Cristo. Oye, sin paños calientes, porque yo siempre, sabes, si me conoces, que soy muy directo. ¿Tú crees que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, José? A ver, como te decía antes con el tema de la historia, tenemos que empezar a saber trabajar con el sentido lógico de la razón. Entonces, la misma ceguera acontece cuando solamente vemos una parte como cuando negamos la otra. ¿Vale? No vamos a decir aquí que porque sea imposible el nacimiento virginal de Jesús y por ello San José, que es el descendiente de la casa real de David, es el que le otorga el título de rey, por cuanto si Jesús es rey, es hijo de José. Esto está claro. Por tanto, el yacimiento existió y fue un nacimiento biológico. Pero esto no quita tener que afirmar, bueno, si Jesús es hijo de José y de María, ¿por qué acontece el mito del nacimiento virginal?
Hay que buscar una razón. ¿Me están mintiendo? Bueno, pero si me están mintiendo, ¿con qué intención? Si es que ya incluso los propios judíos se enarbolaban con todo esto. Entonces, cuando uno empieza a trazar datos históricos de las biografías de los personajes, en este caso de la Virgen María y de su madre, de Santa Ana, lo que empezamos a observar es que la Virgen María es nieta de Yeshua III, sumo sacerdote del Templo de Salomón, y que Santa Ana es hija del sumo sacerdote del Templo, casada con otro sacerdote del Templo encargado de los holocaustos. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que la Virgen María es entregada al Templo para su educación desde muy pequeña. Observamos un segundo dato. Herodes ordena, Herodes el Grande, el padre, ordena el asesinato de Yeshua III como sumo sacerdote del templo para que el cargo político quedara vacante y así poder dar ese cargo político a la madre de Marián, la futura esposa de Herodes. El padre de Marián dijo: yo cedo mi hija como esposa del rey Herodes, pero a cambio el rey me tiene que dar a mí el cargo que yo quiera, que es el de sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Herodes le dice: oye, no puedo dártelo, ya existe un sumo sacerdote, aviételas como puedas. Ah, sí, pues vale, lo mato. Y así lo hizo. Entonces, ahí es cuando empieza, como yo afirmaba en mi libro de Roma contra Jesús, la primera persecución a la familia de Jesús, en el asesinato de Yeshua. Entonces, volviendo a la pregunta, sin irnos de un poco del hilo, pero es importante esto. La familia de María estaba muy dolida porque, lejos de ser hijos del sumo sacerdote del templo y heredar ese cargo, sufrieron el asesinato y sufrieron la pérdida económica de perder ese cargo y la pérdida social de esa institución social como soy sumo sacerdote. Vale. La Virgen María es entregada al templo por pobreza, para que el templo la alimentara. Y los sacerdotes amigos de Yeshua III dijeron: trae a la nieta para acá, la educamos aquí adentro del templo y así quitamos un peso a la familia. Es una forma de ayudarla por la incoherencia, por la mafia, por la política de un Herodes que no era ni judío. ¿Qué ocurre? Que el padre de San José también es asesinado. Y Santa Ana dice: esta familia, que es de la casa real de David, también ha recibido un ataque de Herodes, igual como mi familia. Y fue Santa Ana la que recoge a ese niño junto con sus hermanos y los educa en su casa. Cuando tienen 16 años, Santa Ana decide que es el momento de casar a su hija con ese niño que ha recogido, que no es más que San José, como el descendiente legítimo de la casa real de David. Es el futuro rey que tendría que ser el que se sentara en el trono y no Herodes. Cuando se casan los dos, José y María, María sigue siendo una vestal del templo. Aquí viene ahora lo interesante a tu pregunta. Entonces, para la cultura judía, para el concepto religioso de su cultura y de su religión, María estaba conviviendo con Dios. Es una vestal, una monja, una sacerdotisa. Su palabra es dictada por Dios, por cuanto Dios vive dentro de ella. Eso es una notziri, una separada para Dios dentro de la cultura hebrea. San José, cuando se casa, debiera de esperar un año a su primer casamiento a que María o Miriam saliera del templo y conviviera con él. Al año podría cogerla de la mano, yacer con ella y tener un hijo, porque en ese año es el tiempo necesario para que la presencia divina se separe del cuerpo físico. Esto, por orden de Santa Ana, no aconteció. Dijo Santa Ana: yo quiero que el hijo de mi hija, mi nieto, vaya a nacer de una sacerdotisa.
para que desde el nacimiento ese hijo sea un separado para Dios, por cuanto ha sido gestado ante la presencia de Dios. Y ese misterio, ese enigma, esa ideología religiosa, la vamos a conseguir entregando a mi hija al templo, como vestal. ¿Cuál de las dos funciones capitales del nacimiento de una persona tuvo más peso? ¿La biológica o la álmica? Ahí viene el nacimiento virginal. Porque como alma, es un alma generada y un cuerpo causado desde la presencia divina. Por eso a Jesús se le llama el Nazareno. No que hubiese nacido en Nazaret, sino es un Nazir, un separado para Dios desde el momento de ser fecundado. Claro, lo que quieres decir es que simbólicamente, como ella era una monja, vamos a llamarlo así, para que la gente lo entienda, una monja, lo que sería una monja, como estaba, bueno, no casada con Dios, pero estaba en ese mundo espiritual, pues claro, vivía con Dios y ese nacimiento simbólicamente, o sea, es un hijo de Dios. Ese embarazo fue simbólicamente hablando como si fuera de Dios. Es que lo explicas muy bien, José, es que me encanta. A nivel alquímico, la formación de ese alma está manchada por la manchada, imbuida, ungida por la presencia de la divinidad. Eso es que la Biblia tiene muchas partes literales y muchas simbólicas, y hay que tener esa capacidad que tienes tú de saber cuándo es simbólico y cuándo es literal. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí ya viene donde lo mata, que decía mi abuela. Si Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo y fue concebido, pues eso, como todos hemos sido concebidos, ¿no? Por un acto biológico sexual, por nuestros padres y madres. Lo que sí parece ser que es verdad, que ahora tú me comentarás, es que Jesús hizo milagros, parece ser. Sí. En el caso, vamos a decir, que hiciera milagros si no era el Hijo de Dios, es decir, si era un ser humano como tú y yo, ¿cómo hacía esos milagros? ¿Dónde sacaba ese poder, José? Ese poder lo saca de la propia humanidad. No es un poder de la divinidad. ¿Vale? Sería necesario poner dos ejemplos a priori, en un principio, ¿vale? Permíteme una visión genérica y luego profundizamos a una visión más concreta, ¿vale? Hablaríamos, en relación a los milagros de Jesús, hablaríamos un poco de teosofía, un poquito también de cienciología. Eso te va a llevar a cómo la ciencia es teológica y cómo la teología es física, es ciencia, y entonces te vas a dar de bruces directamente, sin el sesgo sectario de los Tom Cruise, ¿vale? Te vas a dar de bruces con la física cuántica, ¿vale? Entonces ahí tenemos una ligera idea de que la realidad no es tan severa como el materialismo cartesiano nos lo ha enseñado desde hace 3 siglos. Bien. Pero es necesario sacar un poco del baúl de los recuerdos a una chamana sudamericana que se llamaba Pachita. ¿Vale? No sé, los oyentes, es posible que algunos la conozcan, si no, invito a buscar datos de Pachita. Pachita. ¿Vale? Pachita. Esta chamana que trabajó con grandes científicos, entre ellos Greenberg, que fue un neurocientífico físico o fisioneurólogo, y también con gente un poco más famosa como Salvador Freixedo. Entonces, Pachita conseguía hacer operaciones con dos manos reales y con un cuchillo de pederna de piedra. Y en medio de la mesa abría en canal al enfermo, sacaba el tumor y hacía aparecer incluso un órgano nuevo para cortar y trasplantar. Y que ese órgano no había surgido de un cadáver. Había aparecido en la mesa. ¿Vale? ¿Es Pachita Jesús?
No, no lo es. Pero si hacemos un trabajo que la antropología también ofrece esa visión sesgada que parece casi imposible, pero te permite profundizar en ese enigma desde una visión científica, y son muchos los relatos de los ancestros que comienzan a decirnos que esas posibles ilusiones o mitos se repiten. Y que si yo me invento algo, todos no van a coincidir en una invención personal. Yo puedo decir una mentira. Y al año, al no recordarla, yo mismo cambiarla. Siempre se ha dicho que las piernas del mentiroso son cortas. Pero que esa mentira sea mantenida durante siglos y mantenida durante civilizaciones que entre ellos nunca se conocieron, invita a pensar que no es una mentira. Puede ser un sesgo cultural, una visión, una esquematización, pero hay algo ahí detrás que da un sustento. Bien, ¿a dónde quería parar con todo esto? Si profundizamos ahora más en la visión de los milagros de Jesús, no podemos pensar que Jesús era un médico de la enfermería de la puerta de urgencias atendiendo a todo el que le entra. Que trae cáncer, venga, le quito el cáncer. Que trae una pierna rota, le curo el hueso. Que trae un manco, le fabrico una mano nueva. Que este es mudo porque nació mudo, le hago hablar. Si te fijas bien y estudias con profundidad las palabras de los evangelios, de las pronunciadas por Yeshua, empiezas a observar que cada vez que él hace un milagro médico, está relacionado para una profecía. Si no está relacionado con una profecía, no acontecía ese milagro. O sea, dicho de otra forma, ¿es que acaso Jesús solamente sanaba a los que le venía bien para su visión política del entorno y del momento vivido y no tenía ningún interés con los enfermos? Es un sesgo que surge del propio análisis, porque todos los sanados tenían algo que ver con la profecía mesiánica de la llegada del Mesías, y que ese Mesías era Jesús. Bien, si entramos a observar esta vinculación, pues posiblemente empecemos a ver que el milagro físico no sea tanto. Oye, tomó a un ciego que estaba allí en la piscina de Sinué y lo sanó. Curó al ciego y lo hizo ver. Ciego de nacimiento, te podría decir un oculista. Ciego de cataratas, ciego de qué tipo de ciego. Por un porrazo en la cabeza y el traumatismo craneoencefálico hace que el nervio ocular no funcione. ¿Qué ciego es? Entonces, observando el acto de Jesús de tomar barro, refregárselo en los ojos y sanarlo, lo que nos está diciendo es que es posiblemente un ciego de cataratas. Porque la catarata es una nube que a los borregos y los pastores en la época de Jesús era muy común encontrárselo. La catarata le salía a los borreguitos y a los corderitos. Y los pastores lo que hacían con una aguja y un hilo terminado en un nudo, pasar por la nube que está por delante de la pupila, pasar la aguja y con el nudito del hilo arrastrar esa nube, quitándola del ojo y liberando la visión del iris. Algo parecido es la operación que hoy día se hace con las cataratas, un láser que quema esa nube. ¿Pudo Jesús aliviar la catarata de este hombre refregando barro directamente en el iris, no en el párpado, para raspar esa nube hasta quitarla? Posiblemente. ¿Esto significa que Jesús tenía conocimientos médicos puntuales para que los enfermos que hacían coincidir con la profecía del Mesías, él los pudiera curar? Bueno, si ya estamos viendo que incluso hasta su propio nacimiento estaba
categorizado por la idealización de su abuela, de Santa Ana? Posiblemente sí. Toda su vida estuvo categorizada. Son milagros. ¿Qué es el milagro? Porque aquí ahora entra en la profundidad más íntima de la cultura hebrea. El milagro es el instante simbólico del acto, esto es gematría, o el milagro es el acto en sí. ¿Qué es más milagro? ¿Que sanes a un ciego? ¿O que se haga la piscina de Sinué junto al templo para que la salud del ciego sea relacionada a la visión religiosa que conlleva la venida del Mesías? Y si conlleva la venida del Mesías, ¿qué es más milagroso? ¿La salud de un ciego o la presencia mesiánica? Es evidente que para el hebreo la presencia mesiánica es mucho más milagrosa, mucho más importante que la salud de un ciego. Entonces, tal vez los milagros no podamos verlos hoy día desde una visión tan categórica y sí desde una visión más cultural para la comprensión de la mente de la época. Ahora, que la mayoría de los milagros médicos estén en el Evangelio de Lucas y que Lucas sea un alumno de Pablo de Tarso, griego, médico, empezamos ahora a que tal vez él, como alumno de Pablo de Tarso, que tampoco conocía a Jesús, Lucas tampoco conocía a Jesús, se adentrara en la cultura hebrea desde la visión griega como médico y dijera: a mí lo que me interesa, porque es lo que la ciencia que yo manejo como médico, es la visión sanadora de la profecía del Mesías. Porque la otra visión política no la manejo, no comprendo, al no ser hebreo, ni haberlo conocido. O Entonces, sea, tenemos una duda ahí. Jesús dijo muchas frases lapidarias como la famosa: si ustedes tienen fe como la de un granito de mostaza, pues podrán hacer grandes cosas, ¿no? Como creo que Mueve la dijo, montaña. que esa montaña venga aquí o algo así, ¿no? De alguna manera Jesús estaba afirmando que si trabajamos con el poder de la fe, vamos a llamarlo así, podemos hacer cosas grandes, ¿no? En resumen. O sea, es lo Sí. que quería decir, ¿no? Sí. A ver, ten en cuenta que cuando se dice esa frase, ese tipo de frases en una visión simbólica, porque Jesús hablaba en parábolas, entonces tienes que comprender el momento vivido de la historia de Yeshua, que es una parábola, un simbolismo comprendido en la cultura hebrea y dicho para ellos, para los judíos. Vale. ¿Qué pasa hoy día? Y es un ejemplo muy diario que, por desgracia, nos va a ayudar a relacionar como si fuese un puente muy pequeñito los 2000 años de separación en relación a la visión de él y en relación a la nuestra. El pueblo judío estaba subyugado por el poder de Roma. Sois una colonia, sois unos pastores y nada tenéis que hacer. Roma es la autoridad y vosotros sobráis. Vamos a viajar al tiempo presente. ¿Qué es el bullying? Una dominación. ¿Qué causa el bullying? En esa dominación física, una dominación mental. Y cuando te dominan mentalmente, ¿qué ocurre en tu cerebro? Faltan feromonas, surgen pépticos, surgen una serie de productos químicos que tensan. Tú no eres tú. No reaccionas como el ser primordial que tú eres, diríamos desde una visión filosófica, pero también desde una visión más sociológica, más presente, no te permiten ser como tú eres. Tus capacidades innatas no pueden ser trabajadas con un estrés. Dice, si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, pudieras decirle a esa montaña, muévete, y se movería. Nosotros lo podemos ver desde una visión literaria, como si la montaña fuera un perrito, ven para acá, ven conmigo. Bien.
pero sí lo podemos ver como una visión física de política. En Egipto, en Babilonia, en la historia de los sumerios, 3.000 años antes de Jesús, se movían ríos enteros por el capricho de un rey. Y para que la ciudad nueva del faraón tuviera agua, se movía el Nilo. Si tuvierais fe en vosotros mismos, diríais a esa montaña, muévete, y entre todos se movería. Porque Roma no es freno, es una visión política del momento vivido. Vamos, que ahora, Jesús era un motivador, como los que hay en los Estados Unidos, ¿no? Tú puedes, ¿no? Algo así, más quieres o menos decir. Sí, el tema del coaching pasa que queda como una burla para el origen real del verdadero entrenador moral, que es el filósofo. ¿Vale? Cuando lees Política de Aristóteles, por ejemplo, observas que lo que Aristóteles intenta crear al lector es un cisma de la identidad política del ser. Aristóteles dice todo es política, por cuanto si todo es política, tú también eres parte de la política. No te veas como un mero campesino, maleducado, bruto, tosco, y que son las castas superiores las que te van a dominar a ti. No, todo es política. O sea, el tosco tiene una realidad vivida en su conocimiento de la tierra para sembrar el trigo, que es el que permite la subsistencia de la ciudad, de la polis. Sin su trigo, la polis muere. Todo es política, incluso el tosco es política. Entonces, ahí lo que vamos a observar es que el Dios de Yeshua es Yahvé, que significa yo soy lo que seré. Ojo el dato, no yo soy lo que soy. Para los hebreos es un tiempo futuro. Yo soy lo que seré. Eso es fe. Es la raíz de la fe. En cuanto lo que yo quiero ser hoy es lo que voy a ser mañana. Ponte a andar ese camino hacia ese ser que tú deseas ser para un mañana. Y si la divinidad más potente del mundo hebreo es Yahvé, yo soy, ese yo soy es un interior, yo. Ahí está relacionado cuando Jesús te dice, ¿no sabéis que sois dioses? Sí, claro, está llamando aquí ahora como una entidad. Está llamando como una entidad divina. Despierta tu ser interior, porque el dominio político de Roma, el dominio político de los Herodes, el dominio político de los Seleúcidas anteriores a Roma, toda la cultura judía había estado durante siglos amaniatada por políticas externas, donde la sociedad decía, somos unos reos, salimos del cautiverio de Egipto para entrar en el cautiverio de Babilonia y ser conquistados por todo el que llegue. No somos nadie. José, dice la Biblia, las Escrituras, que Jesús andaba por las aguas y Pedro le dijo, maestro, yo también puedo andar por las aguas. Y dice las Escrituras porque que Pedro también caminó por las aguas, pero que de repente se hundió. Y que Jesús le dijo que se hundió porque le entró miedo. A ver, ¿eso es simbólico? ¿Es literal? ¿O qué pasó ahí? Puede ser literal y también puede ser simbólico. Muchos teólogos y muchos rabinos, cuando han intentado estudiar ese texto, hablaba de la presencia de las redes de pesca que entre barcas eran colocadas para la pesca masiva de los peces. Entonces, dentro de un ejercicio casi circense, ¿vale? Jesús era capaz de tomar un punto de equilibrio entre las redes y andar entre ellas como el que anda sobre las aguas. Pedro consiguió ese punto de equilibrio, pero cuando se da cuenta que realmente lo está consiguiendo, te caes porque pierdes ese equilibrio. Bien, esto puede ser un ejercicio de razonar el milagro como un ateo.
el ejercicio del religioso va a ser: anduvo entre las aguas y Pedro perdió la fe y se cayó. Bien. Ahora, tomando las dos velas, las dos puntas, el ateo y el religioso, que no me quedo con ninguna, pero acepto las dos. Bien, ahora vamos a entrar en una vida real. Se han testimoniado muchas veces a la policía actos heroicos de fuerza física descomunal en momentos de estrés. Me vino el ladrón con la navaja y me dio el siroco, me dio la locura, y en lugar de salir corriendo, me tiré a él y di un salto de 2 metros que en mi vida era capaz de dar. Pero la endorfina del momento me permitió darla. ¿Me estás diciendo que hay sustancias químicas cerebrales que alteran la fuerza física del cuerpo? Claro que sí. Si las trabajas, meditación, yoga, X, da igual. Si las trabajas, puedes conseguir dominar esas fuerzas físicas impulsadas desde la química neuronal. Hoy día diríamos que sí, que es viable. Claro que sí. ¿Por qué no? José, tú has estado estudiando varios años los rollos del Mar Muerto y todo lo que hay alrededor de ellos. Y hay un rollo, no recuerdo si cuál es, ahora mismo no sé si es el de Enoch o cuál, no me acuerdo, en el que dice algo así que ustedes son como dioses o una frase parecida, ¿no? Además, si vamos a la Biblia, Dios dice que nos creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Somos dioses? ¿Tenemos poderes como Dios? ¿Qué? Explícame esto, por favor, José. Sí, es lo que hablábamos antes, Alberto. Somos dioses, no somos cuerpo físico. ¿Qué es un dios? Aquí habría que tomarse un poco otra vez. ¿Qué es un dios? Claro, habría que hacer un poco del ejercicio socrático, este de la mayéutica, del diálogo, ¿no? De replantear las bases aceptadas porque repetimos cosas sin saber lo que son. ¿Qué es un dios? Es un ente incorpóreo de vida eterna. Esto es una divinidad. Esto, si lo dices en Brasil, muchos espíritas dirían: eso es un espíritu, no es un dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde el espíritu interno del fallecido al antes del nacer con la reencarnación es inmaterial y tiene vida eterna. No fallece, el que fallece es el cuerpo. Si lo dices en la India, y dentro de lo mismo con la reencarnación, el cuerpo es un vaso. ¿Qué te están diciendo estas culturas dispares? Lo que está ofreciéndote es que en esencia tú eres incorpóreo y en esencia no mueres. ¿En esencia eres un dios? Claro que sí. Tu espíritu obedece al prisma de una entidad divina. Flavio Josefo, filósofo judío, pero nacido en Alejandría, y Filón de Alejandría, ambos llegaron a trabajar la idea de que ya los judíos, antes de Jesús, hablaban de la divinidad de Yahvé como un padre, en cuanto es creador del universo, creador de los cielos y tal. Filón de Alejandría diría que el Padre, Dios, es Padre en cuanto tiene una potencia creadora como Padre y que en cuanto deja de crear, no se convierte en Padre, porque la función de Padre es crear. Y dice Filón, si esto es así, Dios Padre tiene que estar creando siempre. Igual como nos crea a nosotros, crea más vida. Y al igual como creó este mundo, creó más mundos. Hoy día la física cuántica nos habla de los mundos paralelos. Ya él estaba desde su visión intuyendo una realidad que es pragmaria, es práctica hoy día. ¿Qué nos implica? Nosotros, como espíritus, somos eternos.
tenemos una conciencia neuronal, eléctrica, a través de las redes neuronales, que esa energía, esa conciencia o recuerdo de las vivencias al fallecer, no desaparece. Y son muchos los trabajos de neurología que empiezan a hablar que cuando el fallecido entra en trance ya para fallecer, sus neuronas del recuerdo se encienden, que es el famoso viaje de ver como una película pasar toda tu vida. Bien, estamos viendo que el cerebro sigue funcionando después de la muerte, generando impulsos eléctricos, que esa energía va a expandirse fuera del cerebro. Eso es conciencia, eso es espíritu. Buda decía, todos los estados se encuentran en la mente porque todos los estados son la mente. Te estaba indicando que la mente es la base de lo que tú eres. Son muchas las culturas prehistóricas, como en Gobelí Tepe o Cataluyu, que adoran la cabeza del fallecido, porque es ahí donde se encontraba la razón de vida. El cuerpo es otra cosa. Si tomas a tu mente como una divinidad, tu mente se enriquece, porque es eterna, es ilimitada. ¿El conocimiento es limitado? No. Yo después de terminar una carrera puedo seguir con otra carrera. Lo que me va a limitar es la vida física, pero el conocimiento sigue, ¿eh? Y si trabajas el músculo, lo vas a mantener. Entonces, dentro de esos conceptos que hoy día para nosotros son más aceptados, para ellos, hablamos de 2000 años antes, eran vistos desde un punto de vista religioso, casi místico. Es normal. Incluso, ¿cuántas veces hemos visto? No, nosotros somos tres entidades. Cuerpo, alma y espíritu. Por cuanto alma es ánima y espíritu es el impulsor. Bueno, pero es que ahora nuestro cerebro nos está diciendo, Paul MacLean, que tuvo tres evoluciones, la reptiloide, la cognitiva y la mamífera. Pero es que también ahora ha salido, por última, que se ha encontrado un cerebro fosilizado, cosa que nunca creíamos que podíamos encontrar. Y lo que se observa es que nuestro cuerpo son, por así decirlo, dos cerebros unificados. ¿Te acuerdas cuando nos contaban que los átomos se unían creando materia y que los seres vivos se unían creando cuerpos a través de aglutinación de organismos? Esto era biología de primero. Sí. Pues que el cerebro de nuestra cabeza es un ser distinto a las neuronas de nuestro estómago, que son dos seres que se unieron para mejorar como cuerpo su vida. Tenemos dos cerebros, el de los intestinos hasta el esófago y el de la cabeza, que uno controla al otro, pero el otro también es indistinto. ¿Es esto alma y espíritu? Tal vez la experimentación de los ancestros experimentó consigo mismos los sentimientos y los recuerdos y los trances, empezaron a vislumbrar una dualidad, que su mente era dual. Había dos, el bueno y el malo, el angelito bueno, como decimos siempre, las sombras de Jung, lo hemos ido siempre categorizando. Exacto. Entonces, si haces, gracias a la antropología, lo que nos enseña es que si haces un viaje, un periplo por toda esa búsqueda de la humanidad, observas una dualidad. Y esa dualidad es la que te permite ver lo que somos por dentro. Bueno, José, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que nos vayamos antes sin comentar una última cuestión. Supongamos que Jesús tenía milagros, yo creo que sí, que podía hacer milagros, sí, sí. Quiero decir, sí, yo creo que sí. ¿Vale? Y por tanto, como tenía gente que le seguía, no solo los 12 apóstoles, muchedumbres, dicen, ¿no? Entendemos que Jesús enseñó, vamos a decir, esos métodos o esas fórmulas para hacer milagros. Vamos a ver, si a Jesús el poder de aquel tiempo, los poderes fácticos de aquel tiempo, le asesinaron porque obviamente una persona que tenía esos poderes no interesaba. Hay una pregunta con la que vamos a acabar esta entrevista que me interesa mucho que respondas. Esos descendientes de Jesús que estarán hoy vivos y que tienen ese conocimiento, entonces, están en peligro, ¿no, José?
Bueno, ¿O cómo es esto? lo han estado siempre. Sí, Ya lo han estado venimos siempre. hablando que eso es, desde el abuelo de Jesús, desde el abuelo de la Virgen María, ya estaban siendo Okay, una asesinados. cosa, perdona que te interrumpa. Una cosa que nunca se ha sabido de Jesús es su apellido, su linaje, exacto, ¿no? No, son linaje, no. Son dos de los cuatro evangelios que en la primera página aparece el linaje entero desde José Ah, bueno, sí, hasta pero no Adán. sabemos exactamente apellidos ni dónde vivía exactamente, detalles de él no sabemos, de Jesús. Sí, a ver, el problema es que el mundo de los apellidos es muy nuestro. Claro. El apellido no, en aquel momento no existía, era la casa de, como mucho. Yeshua, Entonces, el ¿Jesús hijo de quién es? José. De José, ¿vale? Pero, ¿y José quién es? El hijo de Matán. ¿Y Matán quién es? El hijo de Yeshua. ¿Y este quién? Bueno, entonces, ¿ustedes quiénes son? La casa de David, por así decirlo, Sí. ¿vale? Entonces, Herodes, cuando fue coronado rey, se preocupó porque, como él no era judío, pero tenía que ser rey de los judíos, ordenó quemar todas las partidas de nacimiento para que nadie pudiera demostrar que él era judío. Si ningún judío podía demostrar que es judío, yo también puedo decir que soy judío. Ya que Claro. tú, como judío, tampoco puedes demostrar que eres judío. Claro. Vale, entonces los descendientes de la casa de David, los familiares de Jesús Sí. y de José, no consiguieron guardar esas partidas de nacimiento y consiguieron saberlo de además. Ellos, políticamente, se vanagloriaban de poder demostrar que no solamente son judíos, sino que son legítimos reyes, con papeles en la mano. De ahí viene la genealogía impuesta en los dos evangelios, porque era la referencia dinástica salvaguarda de esa familia. ¿Vale? Entonces, observar si Jesús hizo milagros por ser hijo de Dios, u observar si Jesús hizo milagro por pertenecer a la casa de David. ¿Me sigue la idea? Sí. Es una observancia lícita que habría que hacer si ese conocimiento es innato de él por su naturaleza divina heredada a su descendencia o es un conocimiento físico, familiar y sectario, secreto, que solamente su familia lo hereda. De ahí lo que se decía de los esenios, que sanaban con sonidos o con la imposición de manos. ¿Qué te voy a contar a ti, Alberto, sobre el Reiki? ¿Vale? Que es una sanación de imposición de manos. Eso es. ¿Y qué hace un niño chico cuando se pega un porrazo? Ponerse la mano en el porrazo, donde le duele. ¿Por qué? Sencillo. Hay una palpitación por inflamación. Cuando te pones la mano en la inflamación, evitas que se inflame. Y por presión, el músculo se calma. Si le metes frío, la inflamación baja. Si le metes calor, el músculo se dilata. Esto hoy día, pues, nos parece muy tonto, pero es que era la medicina antigua. Esto, llevado a una observación más extrema, pues posiblemente pudiéramos encontrar soluciones médicas hoy olvidadas. Pero no serían más que soluciones médicas. Tal vez más creíbles, Alberto, que pensar que por tragarme la hoja de una amapola voy a sanar. Sin embargo, la pastillita que me tomo es un extracto de ginseng del ginkgo biloba para que me alivie el dolor del oído. El incrédulo te dirá, ¿y qué tiene que ver el ginkgo biloba con mi oído? Igual de mágico nos puede parecer la pastilla química como por desconocimiento una medicina más energética. José, muy interesante el tema de Jesús y los milagros. Y como siempre que te he entrevistado, siempre queda cola, es decir, siempre se puede seguir profundizando, pero como tú sabes, no me gusta hacer muy larguísimas las entrevistas para que la gente no se canse. Sí, dime, José. Permíteme un minuto, una Sí. incisión.
hay que recordar, en relación a los milagros médicos de Jesús, que el pueblo judío y Moisés vienen de Egipto. Y Egipto era la civilización médica por excelencia del mundo antiguo. Pudieron heredar conceptos médicos muy sectarios del amonismo, sobre todo, de Karnak, de los sacerdotes de Amón, hasta los tiempos de Jesús. ¿O por qué no? Si Jesús huyó a Egipto cuando nació, estuvo en Alejandría, y en Alejandría estaba la sinagoga judía más grande construida fuera de Judea. Pues claro, Jesús vivió en Egipto y su cultura venía de Egipto. Y los judíos huían hacia Egipto cuando tenían un problema. Que allí médicos egipcios le dijeran y lo instruyeran en conocimientos, no es una locura. Todo muy claro como lo explicas, José, es una maravilla. Bueno, lo que iba a decir es que no nos vamos a ir sin que nos des dos informaciones. Una, quiero que nos hables de tu último libro, Moisés, el Éxodo Egipcio, y luego nos gustaría que nos hables de un proyecto sobre un parque temático. Pero vamos primero con tu libro, Moisés, el Éxodo Egipcio. ¿Qué es eso? ¿Qué es este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar con este libro? Pues en este libro lo que vamos a ver es una investigación histórica, cultural, sociológica, política, arqueológica y antropológica. Son muchas ciencias imbuidas y reconocidas para conseguir demostrar que Moisés, lejos de ser un mito como mucha gente afirman y que nunca existió, y llevan razón si lo buscan desde la perspectiva mosaica hebrea de la conducta clásica de la religión, fue un personaje bíblico literario, o sea, inventado, pero con una base biográfica. Y esa base biográfica fue un príncipe del reino de Tebas, que no fue faraón, llamado Amosis Apaiz, el cual junto con su hermano Amosis I expulsan a los hicsos, a los cananeos que gobernaban Egipto, y proclaman un imperio nuevo. Amosis, curiosamente, nunca fue llamado faraón de Egipto en vida. Siempre fue rey de Tebas y rey del Alto Egipto, que no del Bajo. Y esto coincide con el concepto principesco que se le otorga a Moisés. Y que además, él, siendo Moisés el descendiente legítimo para reinar Egipto, a causa de descubrirse que es un hebreo, el cargo recae en su hermano. Amosis Apaiz es hermano mayor, pero que por ser sacerdote recae el cargo en su hermano menor, Amosis I, el de ser fundador del Imperio Nuevo y de la dinastía 18 con los afamados Hatshepsut, Akenatón, Nefertiti o Tutankamón. Entonces, ver cómo más de 400 pruebas coincidían entre lo narrado en Éxodo y la biografía de Amosis Apaiz fue muy revelador para comprender muchos conceptos sociológicos y políticos de la fundación de la nación de Israel, que a la vez es la que te da el concepto sociológico de la fundación de nuestra sociedad. Entonces, comprender por qué se fundó el que nos funda a nosotros nos ayuda a comprender quiénes somos. Sin duda que otro libro tan interesante o más como todos los que has escrito, José. Y ahora, por favor, háblanos de un parque temático prehistórico, ¿no? Que se va a abrir, creo que dentro de poco, ahí en Saltas, en Sevilla. Cuéntanos un poco este proyecto que tú has iniciado, ¿verdad? Sí, llevamos casi 5 años de burocracia, el COVID, todo lo que conocemos ya, que paró el mundo, y esperemos que pueda salir a la luz a partir de enero o febrero con el inicio de las obras y que para este verano pueda ser una realidad. Es un proyecto de muchos años de trabajo, casi 10 ya, desde el primer impulso, desde la primera idea. Y lo que se intenta realizar en ese proyecto es una educación a través del método Montessori, donde los niños y el visitante aprende
solo, casi sin estudiar, jugando, simplemente gracias a que las células espejo conceptualizan los entornos. Entonces tú te conceptualizas dentro de ese entorno y te es muy fácil recordar, porque lo estás viviendo dentro de tu entorno, conceptos que habría que hincar codos y son complejos de comprender y de memorizar. Y la idea del parque de prehistoria es esta: a través de su visita, comprender el origen del oxígeno y desde ese momento que surge la vida, llegar hasta el poblado sedentario, del por qué somos agricultores, ganaderos, comerciantes y cuál ha sido el periplo que ha ido causando estas bases de lo que hoy día es el ser humano. El ser humano no solamente es una conducta cultural, también es una conducta biológica. Por mucho que pensemos que queremos volar, si no hay alas, no podemos volar. Estamos sujetos a la fuerza biológica del cuerpo que somos, ¿no? Y este parque temático, por lo que te entiendo, va a estar muy centrado sobre todo en colegios, ¿no? En chicos, jóvenes, ¿no? No, y en adultos también. En adultos también. Hay visiones para el niño, pero también hay visiones para el adulto, del que somos por naturaleza propia, como hijos de la Gaia, de la Madre Tierra, ¿no? Y quién soy yo como individuo ante la sociedad. Estas cosas son de adultos, no se lo va a cuestionar un niño de 7 años. Pero también es verdad que el niño de 7 años, cuando empieza a aceptar conceptos complejos, les vamos a ayudar para cuando él sea mayor, llegue a estas deducciones finales por sí mismo. Porque ya tiene una matriz que le enriquece. Pues José, suena muy, muy interesante. Y como yo suelo decir, después de esfuerzo y de paciencia y de fe, seguro que va a salir muy interesante, ¿no? El proyecto, yo cuando me enteré por tu mujer, por Marisol, que me lo contó ella, me parece que, además, yo creo que no hay nada en España como lo que vas a hacer tú, creo que no. No existe. Por eso. No existe. Por eso me parece muy ambicioso, muy interesante y con mucho futuro. Y además, como dices tú, aprender, pues eso, viendo, jugando, sintiendo, ¿no? Es para lo que uno ha venido aquí, ¿no? Para experimentar, ¿no? Para leer libros. Bueno, pues mucho éxito con el libro, mucho éxito con el proyecto del parque temático y muchas gracias, como siempre, José, por estar aquí regalándonos tu conocimiento y haciéndolo de forma que siempre lo entendemos todos. Porque mira, te voy a decir una cosa que nunca te la he dicho. Yo, con mis profesores de historia que he tenido en el instituto y todo eso, me he llevado muy mal. Porque es que se ponían delante con el tocho, con el libro, bla, 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 y es que yo me dormía. Pero contigo, todo es muy claro, José. ¿Por qué no has sido tú mi profesor? ¿Por qué no te he conocido antes? José, de verdad, muchas gracias como siempre. Algo parecido me dicen también los alumnos y ayudando a la Universidad de la Pablo de Olavide de aquí de Sevilla con las escuelas de adultos, sí. Y me están comentando lo mismo. La historia me aburría y ahora me encanta, no sé por qué. Es que yo tenía, me acuerdo de un profesor que se llamaba Roberto, que espero que no me esté viendo, pero con todo respeto lo digo, es que nos dormíamos todos, te lo juro por Dios, nos dormíamos. Porque era eso, como un monólogo, ¿no? No participaba, no nos hacía sentir la historia, no sé. Y como lo cuentas tú y lo explicas todo, pues es una maravilla. José, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo grande y cuídate, amigo. Gracias. Otro para ustedes.